Pasamos a la sala Gades, ¿no? Que es la segunda sala de la Consejería de Cultura y Deporte que tienen en la ciudad de Málaga, que es el salón de actos del Conservatorio Profesional y Superior de Danza de Málaga, donde esta temporada la hemos dedicado pues a compañías andaluzas, presentaciones de estreno de compañías andaluzas, sobre todo malagueñas, ¿no? Entonces vamos a tener un estreno de una compañía que es Teatro de los Orígenes, con una estética muy contemporánea que va a presentar Constante. Constante está basada en la obra del Príncipe Constante de Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Y está dirigida por codirigida entre Gloria León y Miguel Palacios, ¿no? Una propuesta pues arriesgada, arriesgada, que trata precisamente de un tema de bastante actualidad, ¿no? Que es el líder tratando de cumplir sus promesas, y si no las cumple, pues no sabe si suicidarse o no volver a su país. Tremendamente actual. Bueno, pues el 9 y el 10 de marzo a las 8 de la tarde tendremos a la compañía Apoteatro con su espectáculo Endgame de Samuel Beckett, ¿no? Un texto de Samuel Beckett que la originalidad del texto está en su puesta en escena en inglés, en el idioma que fue escrito el espectáculo, y está subtitulado en español. Un espectáculo que queremos acercar a otros públicos pues que no sean españoles, sino sean de otra nacionalidad, para que puedan acercarse a nuestro espacio escénico. Y para terminar, tendremos un estreno también, que es la compañía Síndrome Darío, que nos estrenará El ladrón de voces, ¿no? Que es el texto de Eric Nízar y la dirección de Inés Gadiana. Eric Nízar es uno de los autores malagueños de última hornada más refrescantes que hay, ¿no? Es un autor que nos va a poner en escena pues la filosofía de vida del cine, ¿no? Del niño que ha visto mucha, mucha televisión, se ha criado en la televisión, no es del niño actual, ¿no? Que ahora está el niño actual más en el terreno del videojuego, ¿no? Él se crió viendo mucha televisión, y cómo esa televisión le ha influido a la hora de hacer teatro y de hacer textos de teatro, ¿no? Y Ladrón de Sueños es una buena muestra de ese espectáculo, ¿no?